El mito de Perseo y Medusa es una fascinante historia de la mitología griega que involucra valentía, astucia y la búsqueda de héroes. Aquí te traigo un breve resumen del mito. Perseo era el hijo de Dánae, una princesa encerrada por su padre Acrisio en una torre para evitar que tuviera descendencia. Zeus, enamorado de Dánae, se transformó en una lluvia de oro y la fecundó. Cuando nació Perseo, Acrisio, temiendo la profecía que precedía su muerte a manos de su nieto, arrojó a Dánae y a Perseo al mar en un cofre. Sin embargo, fueron salvados y llevados a la isla de Serifos. Cuando Perseo creció, el rey Polidectes, de Serifos, se obsesionó con Dánae y deseaba deshacerse de Perseo. Para deshacerse de él, Polidectes le encomendó la misión aparentemente imposible de traer la cabeza de Medusa, una de las tres górgonas, criaturas con serpientes en lugar de cabello y la capacidad de convertir a quienes las miraban en piedra. Perseo recibió ayuda de los dioses para llevar a cabo su tarea. Atenea, diosa de la sabiduría y de la guerra, le dio un escudo pulido como espejo. Hermes, el mensajero de los dioses, le proporcionó unas sandalias aladas para volar. Y las Moiras, diosas del destino, le dieron una bolsa mágica. Perseo, utilizando su astucia y las herramientas divinas, se acercó a Medusa sin mirar directamente a sus ojos. Utilizando el reflejo del escudo, cortó la cabeza de Medusa mientras evitaba su mirada petrificadora. De la sangre de Medusa surgieron el caballo alado Pegaso y el gigante Crisaor. Perseo utilizó la cabeza de Medusa para petrificar a sus enemigos y finalmente la ofreció a Atenea. En su viaje de regreso a Serifos, Perseo rescató a Andrómeda, quien estaba destinada a ser sacrificada a un monstruo marino. Juntos, regresaron a Serifos. Perseo participó accidentalmente en unos juegos atléticos donde Acrisio estaba presente. Durante el lanzamiento, la trayectoria accidental del disco golpeó y mató a Acrisio, cumpliendo así la profecía. La historia de Perseo y Medusa destaca la tenacidad y la valentía del héroe, así como la ayuda divina que recibió para superar desafíos aparentemente insuperables. Este mito ha sido una fuente de inspiración para diversas obras de arte y literatura a lo largo de la historia.